Compañeros, buenas tardes. Como ya les informó el compañero Alan, el día de hoy se van a presentar tres de las seis especialidades que vienen en nuestro plan de estudios. Y en primer lugar, vamos a tener la presentación de desarrollo regional. En segundo lugar, se va a presentar problemas de desarrollo económico y social. Y para finalizar, vamos a tener la presentación de planificación y gestión ambiental para el desarrollo sustentable en México. Y pues vamos a comenzar con desarrollo regional, y para ello nos acompaña el profesor Mario Gabriel Rangel Vargas, por lo cual les pido un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por invitarme a presentar la PCD de Desarrollo Regional. Ya como les comentaba, soy el profesor Mario Gabriel Rangel Vargas. Recientemente doy clases en la mañana, pero he sido una de las personas que ha estado trabajando, tuve la iniciativa de diseñar prácticamente todos los planes y programas de esta especialidad en desarrollo regional, en tanto que es una de las materias que para mí es una de las materias más apasionantes en lo que se desempeña en desarrollo profesional, sobre todo para el desarrollo de la investigación. Bueno, entonces voy a presentar una presentación rápidamente, y lo que voy a hacer es presentar los problemas regionales y urbanos en México. Posteriormente, lo que voy a hacer es presentar las unidades de aprendizaje básicas y complementarias que se necesitan, en qué consiste la especialidad, y posteriormente el ámbito del desempeño profesional. Y bueno, con esto terminaría yo la exposición. Bueno, tenemos un tiempo bastante limitado, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y prácticamente poner mucha más atención en la UNI, en los objetivos profesionales o profesionalizantes que tiene esta especialidad. Como todos saben, en la economía pues, se genera el Producto Interno Bruto. Si le preguntáramos a Keynes de qué depende el PIB, pensaba que depende el consumo, la inversión del gasto, mala diferencia entre exportaciones e importaciones. Y pareciera ser que con esa variable o esa la función es posible explicar el crecimiento económico. La pregunta es, ¿todos los estados de la República Mexicana crecen de acuerdo a esa relación? Y la respuesta es no. Entonces, pareciera ser que gran parte de la macroeconomía que nos han enseñado carece de un problema, o tiene un gran problema, no tiene sentido común. Es decir, no tiene sentido de realidad. No explica con muchísima claridad de qué manera el territorio, visto como espacio, en donde hay un conjunto de elementos que la constituyen, pueden ser determinantes para el crecimiento y el desarrollo de los países. Vean, pregúntense ustedes, solamente tomemos como ejemplo el caso del Distrito Federal. El Distrito Federal está creciendo, pero si ustedes tomaran los datos, su crecimiento ha sido por debajo del promedio nacional, como ahorita vemos, y además hay un crecimiento poblacional enorme. Diríamos más bien, hay que precisar, hay una concentración poblacional en el Distrito Federal. Esto ha hecho que prácticamente esté creciendo en la periferia. Pero hay límites político-administrativos. Y esos límites no solamente es la geografía, sino es las funciones de otros estados. Entonces quiere decir que esa geografía, si yo empiezo por la geografía, la forma en la que nosotros estamos rodeados por un conjunto de montañas, esto complica la expansión, esto complica, diríamos, crear la infraestructura necesaria, esto complica la expansión y dificulta que el Distrito Federal se está colapsando y que la única manera para poder crecer es expandiéndose. Es decir, incorporando cada vez más territorio, cada vez más población, cada vez más recursos naturales para poder enfrentar a sus grandes retos. La pregunta es, ¿esa ecuación de Keynes o cualquier otra ecuación me permite explicar esa limitación? Y parece ser que no. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el desarrollo regional lo que pretende es regresarle en una parte muy grande el sentido común, no solo a la macro, hay que pensar en la microeconomía que tiene todavía más dificultades para explicar los problemas territoriales. Si ustedes saben, bueno, nuestro país es un conjunto 31, pero ya el Distrito Federal hoy es una gran entidad federativa. Bueno, está a punto de constituirse a partir de las próximas elecciones, tener su constitución. Y pronto vamos a tener que todas las delegaciones van a ser municipios y las principales colonias van a ser prácticamente localidades, y eso está planteando un gran reto al desarrollo regional. Y sobre todo, ¿qué política económica
es necesaria para impulsar el crecimiento económico. Y otra vez, el limitante sigue siendo el territorio. ¿Cuál es el problema del Distrito Federal? El agua, recurso natural. ¿Qué otro problema tiene el Distrito Federal? El problema del abastecimiento de luz. Si así me voy, parece ser que los recursos naturales y el territorio físico, imaginemos el territorio físico como el uso del suelo en industria, en habitación, bueno, sus cuidados residenciales, comercio y la parte financiera, presentan ya límites para este crecimiento económico. En ese sentido, el desarrollo regional lo que busca es incorporar o tratar de explicar, explicar cómo el territorio es, entre otros, el factor determinante para el crecimiento y el desarrollo. Entiéndase, el territorio tiene una estructura, y esa estructura no solamente son los diferentes tipos del suelo, de la flora, de la fauna, y otros factores más que son determinantes para el crecimiento y el desarrollo. Desde 1982, o en 82, se decía que el crecimiento económico del país se había concentrado, que uno de los resultantes del modelo económico secundario exportador, dejar de importar para exportar, mal llamado en este momento sustitución de importaciones, porque solamente es una pequeña etapa de este modelo, uno de sus resultados fue la concentración económica. Entonces se propuso que la única forma de que México saliera de sus grandes problemas económicos, de sus problemas sociales, era, de alguna manera, promoviendo el crecimiento, la apertura, la gran movilidad de los factores de la producción, y que esto nos iba a llevar a la convergencia. El resultado es que la gran parte de la economía tiende a concentrarse. Casi 26 estados de la República Mexicana generan el 48%, y solo para el año 2003 es Distrito Federal, Campeche, México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, que generan el 52% de toda la producción que se genera en el país. Entonces hay un problema. Esa función de producción no solamente no considera el espacio, no considera los límites, sino que además hay un problema para explicar las concentraciones económicas, las desigualdades, la polarización en términos espaciales. Esta misma tendencia se va a mostrar en el año 2012, en donde ahora tenemos 28 estados que generan el 49%. En lugar de que la economía, dado el libre mercado, la libre moneda de fuerza de trabajo, de acuerdo a la visión neoclásica, o combinado con políticas neomonetaristas, realmente generando crecimiento, desarrollo, mayor convergencia económica, el resultado es mayor concentración. Entonces tenemos un segundo problema que va a tener la teoría económica. La otra es que la economía no solo se concentra, sino que además vive desde 1993 a la actualidad una tendencia depresiva de muy largo plazo. Si ustedes observan, la pendiente de esta ecuación lineal es negativa. Pero además encontramos que si solo hiciéramos una sumatoria nada más de crisis y de recesiones económicas, la mitad de todo el modelo económico está en crisis. Entonces, ¿qué pasó? O sea, es decir, no que el libre mercado, no que esa función de producción nos sirva a permitir explicar todo lo que estaba pasando. Parece ser que hay algo, no sé por llamarle unas fuerzas de mercado extrañas ahí con poderes económicos, a lo mejor supernaturales, que están haciendo pues que la economía no funcione como dicen los neoclásicos, no funcione como dice Romer, no funcione como dice muchos de sus textos que ustedes han leído. Pero el hecho es que la economía se concentra, se polariza, pero además tiene poco crecimiento económico. Sucede en el sector primario, ¿no? Tenemos una dependencia alimentaria enorme, pero además no crece el sector primario. El sector industrial está en un proceso de desindustrialización, muestra la misma tendencia, con crecimiento, de crecimientos muy grandes en 1995, 2001 y 2009. La economía se desindustrializa, todo lo que importamos, de lo que producíamos, prácticamente lo importamos. Entonces, tenemos varios problemas. La función decía que ante mayor inversión iba a generar mayor crecimiento económico, pero esa inversión tiene que ser inversión interna y se debe precisamente a criterios de localización. ¿Cuáles son los criterios de localización que las empresas consideran para localizarse en tal o cual estado de la República Mexicana? Y resulta que las empresas, la inversión que está llegando es inversión extranjera, que solo llegó a comprar empresas, no llegó a generar más empleo, a generar más industrias, y el resultado fue una extranjerización de la economía, importar prácticamente para exportar, y todo lo que nosotros producíamos prácticamente
lo estamos importando. Y esto genera un déficit en balanzas comerciales, genera un tipo de cambio demasiado devaluado, diríamos, para la economía mexicana, genera procesos de endeudamiento crecientes, pero sobre todo hay economías, Estado de la República Mexicana, donde se concentra toda la actividad. Esto quiere decir que gran parte del territorio se está comportando de manera contraria al ciclo económico del país. Es decir, hay regiones que crecen, no porque crezca la economía, sino porque crecen, están supeditadas a la economía norteamericana. Son procíclicas y están en contra del ciclo económico. Es decir, el país está roto. Tenemos tres países, o tres regiones, o tres Méxicos, ¿no? Una economía concentrada, sin crecimiento económico, y como se contempla, no hay desarrollo regional para todos, y eso está provocando la migración, eso está haciendo que la pobreza aumente de manera enorme, pero lo peor de todo es que el crecimiento que pudiera garantizar un crecimiento sostenido de la economía prácticamente se ha roto. Todas las cadenas mercantiles o industriales prácticamente se han fracturado de una forma muy profunda. Lo mismo, bueno, el sector terciario se coloca como la actividad económica, pero un país que solamente se dedique a vender lo que compra, pues es un pobre país. Quizás por eso la segunda fuente de financiamiento del país pues son las remesas, ¿no? Lo otro elemento es, si ustedes observan en esta gráfica, pues, el resultado es que la economía se ha tercerizado. Prácticamente en 1993 el sector terciario generaba el 58%, para 2015 genera el 61.3%. ¿No? Tenemos una economía tercerizada. Esto es importante sí, señalarlo, porque la economía ya no ha dejado, o viene dejando de ser la economía rural, y es una economía evidentemente urbana. ¿Sí? Esto, una forma de analizar esto es dividiendo al país en regiones. Cuando uno divide regiones, híjole, podemos calcular un montón de datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es, diríamos, la actividad económica que más participa en el centro o en las diferentes cinco regiones en la que ha sido dividida el país? En la región centro, si ustedes observan, pues prácticamente tenemos el sector primario representa el 13%, el secundario representa el 21%, ¿sí? Y el terciario representa el 41%. ¿Sí? Entonces tenemos cosas interesantísimas, nos podemos analizar toda la estructura económica o regiones. Hay todo un montón de técnica estadística aquí para dividirlos en regiones. Podemos verlo para 2012, ¿no? Mismo puede hacer comparaciones regionales por cada uno de ellos, y puedo sacar su especialización. ¿En qué se especializa cada región? La región centro es especialista en el sector terciario, tenemos especialización de 1.27 para 2013. Esa especialización prevalece para el año 2012, y así puedo saber qué región, en qué se especializan, cuándo participan en el Producto Interno Bruto, dónde se concentran las empresas y prácticamente cuáles son todos los circuitos financieros, económicos, en las cuales las empresas se localizan, se conectan con la economía internacional. Si ustedes ven, la tasa de crecimiento por regiones es interesante, porque el promedio, el crecimiento promedio de la economía nacional en materia primaria de 2013 a 2012 es apenas 1.2, mientras que el sector secundario fue 1.8, la economía en promedio crece 2.7, y la que está ligeramente por encima de ella es el sector terciario. Los sectores que le pueden dar fortaleza económica al país están por debajo del crecimiento nacional. Y de esa forma, vean la región que mejor crece, que mejor oportunidades tiene, la región centro. Pero la región centro tiene crecimientos económicos demasiado interesantes para lo que está pasando. Fíjense, en el año 2012, la región centro tenía una participación en el crecimiento económico del 2%, ligeramente por encima de la región nacional. Quiere decir que entonces no solamente se concentra, sino que solamente hay ciertos lugares que son el lugar en donde se promueve, se gestiona la globalización económica, la forma en la que nos insertamos a nivel internacional. ¿Pero qué está provocando esto? Bueno, el resultado es que México es totalmente de pequeñas empresas, de acuerdo al censo de 2009, el último censo que acaban de provocar no cambió absolutamente nada, y lo único que quiero decir es que la micro, pequeña y mediana empresa genera o representa el número de establecimientos el 99.98%.
solamente la grande es 1.2%. La que genera más empleo, pues, si ustedes observan, en materia de empleo, es la micro con el 95.7%, perdón, es con el 40.40% alrededor, pequeña es el 12%, la mediana es el 11%. Estamos hablando que más del 70% de toda la generación de empleo es la micro. Entonces, se concentra, se polariza, ¿no? Hay pocos crecimientos económicos, una economía muy abierta, con poco crecimiento económico, y la mayoría de las actividades económicas son, o las empresas son pequeñas. ¿Qué oportunidad tiene la pequeña de sobrevivir aquí? Y resulta que el nivel de muerte de esas empresas es demasiado bajo. Solamente quiero decir que en México nacen 28.3 empresas al año, en el periodo de estudio que estamos realizando, que es para activos para el 2009, y mueren 6 y nacen 28, ¿no? Pero mueren 22 y nacen 28, y las que deben prevalecer es 6. ¿Cómo está el crecimiento económico? ¿Cómo están las regiones? ¿Qué oportunidades tenemos para competir? Y frente a ellos, bueno, tenemos para cada uno de los sectores, y el que mayor nacimientos tiene el sector servicios es 30, mueren en servicios 22 y apenas quedan 8 de cada 30. El sector industrial son 20, fallecen 16 y apenas quedan 3. Y bueno, ¿cuáles son productos de toda esta apertura comercial, de este desarrollo tecnológico que hemos vivido? ¿Cuáles son las regiones que están prácticamente, son ganadoras, más atractivas para la inversión, que tienen mayor localización de empresas? Y ven ustedes, vamos a hablar de las empresas grandes, que se representan el 31.15%, solamente están en Morelos, Campeche, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, por mencionar algunos, pero son muy pocos estados, ¿sí? Quiere decir que esas grandes están localizadas a través de parques y corredores industriales. Y la base de toda la economía, o la forma de que se mueve la economía de los estados, es a través de las aglomeraciones industriales. El tipo de aglomeraciones industriales, les decía, son parques, tecnoparques, corredores industriales, clúster, entre otros. Pero estos clústeres están desvinculados de las actividades económicas del territorio, porque se han colocado en bases exportadoras, ¿sí? Y la especialización de estas ya no depende totalmente de, digamos, de los recursos naturales. Esto ha generado ventajas competitivas, por no decir una mayor debilidad intersectorial a nivel de las localidades, y el crecimiento es increíblemente grande. ¿Cuál es el resultado? Quiero comentarles que más de 2.700 municipios que tenemos, el 87% de ellos tienen problemas de endeudamiento, todos. Prácticamente casi el 85% de ellos están controlados por la mafia en México, según los propios aceptación del Fondo Monetario, de la OCDE, de la propia CEPAL, que son datos verdaderamente enormes. Y consulten el último informe que acaba de presentar la UNAD, que se llama Informe de Desarrollo en México 2015, y los resultados son alarmantes en términos de estructura política. ¿Cuáles son los problemas regionales entonces? Bueno, tenemos marcadas desigualdades regionales, ¿no? Con o sin apertura comercial. Tenemos un per cápita que está prácticamente cayéndose. Hay profundas disparidades de infraestructura. Tenemos muchos territorios todavía muy aislados, un mercado interno no suficientemente fuerte. Y prácticamente tenemos problemas en todo lo que tiene que ver con el asunto de la calificación. El problema educativo es uno y el otro es el mercado laboral. Y en materia de mercado laboral, el mercado es precario. Es decir, prácticamente ya no los contratan las empresas, sino lo contratan las outsourcing. Y bueno, pues tienen que firmar un contrato cada 6 meses, tienen que firmar una renuncia al momento que entren a trabajar, y antes de que terminen, pues van a darles sus días de descanso. Y el día que se les ocurra, señores, bueno, quiero que el empresario les diga, por favor, quédate una hora más, y tú le vas a decir, oye, págame, ¿no? ¿Vas a pagar por esa hora? No, es acumulativo. Te voy a cambiar tiempo, o sea, trabajo por tiempo. ¿Sí? Ya no nos van a pagar esas horas, que es lo que está funcionando. De acuerdo al último informe que les acabo de decir, México, ya la jornada laboral no son de 8 horas, ¿eh? México, hoy la jornada son 9 horas y media, con todo lo que están haciendo. Es decir, ustedes van a trabajar los primeros 3 meses, les digo, por todo el análisis que se hizo,
Y va a llegar a los 3 meses el jefe de departamento, los va a reunir, les va a decir, señores, a partir de este momento, porque la economía está muy mal, porque los ingresos de venta no están pasando, mil argumentos, y les va a decir, tendrán que quedarse una hora y media más. Les van a preguntar, y ustedes les van a preguntar, ¿y lo van a pagar? No. ¿Quieres que te renueve el contrato? Tienes que ponerlo en reserva. Y entonces, bueno, les puedo aquí pasar muchas horas diciendo todas las formas, por lo menos ya hay, de acuerdo al texto que se llama flexibilidad laboral, o negociando la flexibilidad laboral en México, se detectaron aproximadamente 66 formas de contratación nuevas. Que no vemos que no sirva. Tendríamos que explicárselas a cada uno de ellos para ver el mercado laboral. Frente a ese mercado laboral, que es totalmente insuficiente, con salarios muy por debajo, tenemos los problemas de la calidad educativa y tenemos algo más. Otro factor que está afectando esto es que hay una excesiva concentración económica y si esta se concentra en las zonas metropolitanas, hay un acentuado centralismo político, débil ejercicio de los estados, hay una crisis del federalismo y bueno, el resultado pues es una caída de la calidad de vida de los mexicanos, ¿no? En ese sentido, si yo escojo solamente el ámbito metropolitano, la Ciudad de México, solamente la Ciudad de México, pues quiero decirles que el crecimiento está totalmente desordenado. Ahí es el trabajo que ustedes tienen. Casi van a necesitar especialistas en desarrollo regional porque hay que elaborar los planes de desarrollo estatales, municipales y locales. Y hay que reordenar todos esos problemas que traemos. Entre ellos, unas desigualdades territoriales en ingresos y calidad de vida, ausencia de eficiencia del país. No hay una ausencia en políticas de planificación económica. Hay insuficiencias en materia de vivienda, servicios sociales, entre otros, y un problema muy grave de transporte, viabilidad, movilidad y una terrible concentración, por mencionar algunos de los problemas que tenemos. Y eso lo tiene el Distrito Federal o la Ciudad de México, ¿cómo estarán los demás estados, ¿no? O las demás zonas metropolitanas? El asunto entonces es que para estudiar todo esto, lo que estamos proponiendo es una especialización. Esa especialización que tiene que ver con desarrollo regional, lo hemos armado de tal manera que permita que toda la gente que ingrese en este proceso tenga mayor capacidad, habilidades técnicas, porque prácticamente toda la, o por lo menos la forma en la que se da, estamos impartiendo, el 80-90% es técnica. O sea, pura estadística, en diferentes planos, y todos los datos nosotros los cuantificamos. Pues para ello estamos proponiendo la primera materia que se llama Teorías de Política y Desarrollo Regional. La segunda materia es Técnicas para Análisis. El análisis son técnicas. Planación para Desarrollo Regional. Y estamos sugiriendo nada más, que como por alguna razón un poco extraña, las especializaciones que se aprobaron en esta escuela están incompletas, porque tenemos más materias y así incompletas no funcionan bien. Y además tenemos pocas horas, fíjense. Cuando ustedes vayan a trabajar y pregunten ¿qué sabes hacer? Bueno, el que sabe hacer depende de la especialización, pero la especialización depende que es una especialización bien armada, pero además depende que tengamos el tiempo suficiente para estudiarla. Y es, y esta especialización es la puerta para el mercado laboral. O sea, ¿cómo te quieres ver en 10 o 15 años? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Con qué tipo de empleo? ¿Cómo te quieres armar para enfrentarte a esa realidad? Pues en esta escuela no le están ofreciendo el tiempo suficiente para preparar. Es una observación que viene desde el consejo anterior con muchos consejeros técnicos que mal forma aprobaron cosas tan extrañas como una materia que se llama en inglés, que es una fatalidad totalmente, que no sepa nada. Pero bueno, es una observación nada más. El caso es que estamos proponiendo que para fortalecer esta área que nos pasó a todas las especialidades, todas estamos iguales, les proponemos que, bueno, para acompañarla y darle más sentido, más profundidad, bueno, que por favor puedan ayudarla, complementarla con economía de transporte, pobreza de desarrollo y ordenamiento de la nación ambiental. ¿Cuáles son las materias que nosotros quisiéramos incluir y que daría el plus a todo esto? Pues son un análisis de sistemas de información geográfico, todo lo que hace el SNEGI, mapearlo con APRO, todo lo que se hace enseñarles la cartografía, pero en serio, ¿cómo se hace? Y todo lo que estamos proponiendo es una materia de economía urbana, es el docente, y de econometría espacial. Modelos, ahora sí, aplicados a la vida de las ciudades. ¿Dónde está la macroeconomía?
¿Dónde está la micro? ¿Dónde está la política económica? No está en hacer funciones, en serio, ahí simplemente es un mundo idílico, ¿no? En donde todo permanece igual y cuando algo cambia, pues la economía se cae, ¿no? Ese asunto, ¿no? Tampoco está en la especulación, ¿no? Ustedes recuerden que el desarrollo regional está preocupado por crear programas para ofrecer oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. ¿De qué está preocupado, digamos, toda la gente que estudia finanzas? Les digo porque doy escuelas privadas y yo me cotorreo a mis alumnos que son financieros y yo les digo, a ver, si ustedes son financieros y se van a dedicar su vida a eso, ¿qué les conviene? ¿Que la economía esté estable o inestable? Y todo responde al 100%, como decir al 200%, que sea inestable, profesor. Cuando más inestable, más ganamos y más clientes tenemos, porque la tasa de riesgo aumenta y mi comisión es más alta. No me importa si el vecino está pobre, si el otro está jodido, si el otro se prostituye, eso no me importa. ¿Por qué? Porque me he vuelto muy individualista, me he vuelto muy utilitarista. Es decir, me vale la madre los demás, solamente quiero yo. Este problema es un problema de la educación que estamos impartiendo, es decir, los valores. Esta institución necesita reforzar los valores y la responsabilidad social. Y necesita que sus especialidades estén orientadas a tres cosas. Profesionalización, pero que implica responsabilidad. No quiere decir que no estamos ofreciendo opciones para el mercado. Tienen que trabajar, tienen que ganar el ingreso, vivir bien, claro que sí, pero hagan algo por su país, no me jodan, ¿no? Hagan algo por su país. Yo creo que hemos pagado muchos impuestos, muchos de nosotros, y cada vez que ofrecemos una especialidad como esta, tiene dos implicaciones, ¿eh? Pues la mayoría de ustedes, hasta donde van, uno de los requisitos que tiene esta especialización es compromiso. Hay que leer en serio, en serio. Leer y leer. El segundo nivel que necesitamos es matemáticas. En serio, hay que calcular todo. Nos vamos a tener que meter a grandes laboratorios, bajar todo lo que tiene que en internet, calcular todo, todo. Hay que calcularlo. Índices de especialización, cómo funcionan las ciudades, todo. Hay que calcular todo. Pero esto implica trabajar. Entonces les voy a pedir, por favor, yo no sé, solamente les suplico a todos ustedes que por primera vez en su vida, por primera vez, que muchos de ustedes sí lo hacen y muchos más no, ahora sí se dediquen a estudiar. Porque todo lo que ustedes desde el primer semestre, yo sé perfectamente que ustedes no querían economía, algunos otros sí, pero mi papá me dijo que la quería sacar. Y al final, lo que hice fue irme con los profesores más bajos, tengo 10, pero no sé hacer nada, ¿no? O tengo 5, o 7, está bien. Todo el semestre, todo el tiempo me la pasé en las vías, me la pasé jugando, en mi lugar. No les quiero decir todos los lugares que ustedes ya conocen. Y cuando llegan al quinto semestre, dicen, ahora sí voy a estudiar. Y resulta que no les alcanza, ni para eso les alcanza. Y entonces dicen, bueno, pues tengo que elevar el promedio. Y entonces están pensando, ¿cuál es la especialidad que menos trabajo hay? ¿Cómo puedo sacar 10 sin hacer mucho ejercicio? Y el problema no es ese, el problema es otro, ¿eh? El problema es que por primera vez tienen que ser responsables con ustedes mismos, con lo que se les espera en el mercado laboral, porque miren, cuando ustedes vayan a buscar trabajo y hacen malas cosas, sus amigos con los que se fueron a la borrachera, a la formicar, a hacer todo lo que ustedes quieran, ¿sí? En ese momento ellos no van a tener trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen mal, las empresarias van a decir, pues así son todos los politécnicos y de la ICE, ¿para qué los contratamos? A ver, amigos, ¿dónde está la amistad que tanto se pregonaban entre borracheras? ¿Dónde está ese gran cariño que se desea tener? Qué poca vergüenza tenemos cuando se pasa eso, ¿no? Porque me has llegado toda la vida, porque yo sí estudié. Y tú, por tener una palanca, tienes un mejor empleo que yo. Entonces, es hora de cambiar con eso. Y la tercera cosa que les quiero pedir, porque esta especialización, junto con todas las demás, ¿no? Les quiero suplicar, por favor, que por primera vez, en un acto de humildad, en un acto de amor para sus padres, pónganse a estudiar, saquen la mejor calificación y recíbanse. Pero con dignidad, no haciendo lo que siempre es, simulando, comprando cosas. Eso no se vale. Esta especialidad es romana esto. ¿Quieren aprender? Pues con todo gusto estamos dispuestos a enseñar, pero esto implica responsabilidad y hay que ponerse a estudiar. Yo tengo pocos alumnos que han visto aquí, tengo una
pero es una extraña y rara mote. Soy de los profesores más matados, pero son los que más me la paso en friega y en friega enseñando a calcular lo que se tenga que calcular. Entonces, señores, mi especialidad que les voy a ofrecer es una especialidad que demanda todo eso: compromiso, trabajo y estudiar. Y por primera vez, como les decía, con ustedes, frente a sus padres. Por esa razón, teoría de desarrollo regional va a analizar los principios de economía regional, todas las teorías de localización de las actividades económicas, las políticas de desarrollo regional en debate de convergencia y divergencia, y las nuevas perspectivas económico-espacial de desarrollo local. Nosotros dedicamos a hacer esto, todo esto lo han tenido la señora Mapial, todo esto, las áreas de concentración, cómo funcionan, dónde están los parques, qué sentido económico tiene esto. Después les vamos a enseñar técnicas para desarrollo y análisis económico regional, entre ellos son técnicas de regionalización, técnicas para crear regiones homogéneas, establecer coeficientes de correlación, métodos para determinar si hay son clúster, son polos, son parques, metodologías para análisis metropolitanos y técnicas e indicadores para el estudio y análisis regional. Esto representa para nosotros, por lo menos los que salen ahí, no tienen que saber menos de 60 técnicas, es decir, 60 indicadores económicos, sociales, políticos, regionales, ambientales y de pobreza. Todo esto lo enseñamos, porque todo esto se conforma lo que se llama FODES y enseñamos a derivar política económica. Política económica en serio, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que enseñarles esto es lo que hacemos con esas técnicas y bueno, tenemos que enseñarle planeación y desarrollo regional. Tenemos que enseñarles diferentes tipos de planeación estratégica y sus fases y cómo formular una estrategia de desarrollo regional y urbana. ¿Qué quiere decir con esto, señores? Que todos los que saben por lo menos de la especialidad tienen que saber, no solamente teoría, deben estar cargadísimos en serie de técnica de desarrollo regional, donde nos pongan vamos a entrar y vamos a ser constructores de los números, pero además todos tienen que saber cómo se formula un plan de desarrollo estatal, municipal, local, cómo se generan programas de desarrollo cooperativo y van a tener que hacer una intervención con todos los diagnósticos hasta diseñar una planeación. Pero la información, la metodología no es cualquiera, es la metodología que se está exigiendo ahorita en las consultorías para cumplir con nuestro establecido por el gobierno federal. Es decir, son los principios rectores de la elaboración de la política económica y desarrollo regional. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, esta es otra evidencia empírica en la que nos dedicamos. Y bueno, sugerimos las demás materias porque estas están más ligadas a lo que nosotros hacemos. Y ahorita la profesora nos va a dar una cátedra sobre eso y nos permite explicar. Nosotros dedicamos prácticamente un número bastante grande a técnicas. De este lado van a haber teorías, algunas cosas más, y bueno, por alguna razón, la gente que tenemos desarrollo regional nos dedicamos a calcular técnicas de pobreza en algún ámbito, no en el grado de profundidad que la maestría, la especialidad que ustedes van a escuchar a continuación, es la que lo que hacen, ¿no? Todo esto nosotros lo hacemos, todo esto que está. Entonces, yo quisiera decirles simplemente, como para terminar, bueno, hacerles una cordial invitación a tomar la carrera, la especialidad en desarrollo regional. Quiero decirles que los 32 entidades creativas demandan elaboración de plan de desarrollo regional y como se dio cuenta la iniciativa privada que esto es un oro molido y todo lo que es estadística, lo que es econometría espacial, hoy ya lo están utilizando las empresas privadas porque desde ellos están haciendo los mapeos de demanda, de oferta, la parte técnica, todo lo que tiene el clúster. Hoy nosotros ya nos hemos participado e incursionado en el mundo privado. Nuestro mercado laboral se abrió terriblemente a partir de 1982, sobre todo a partir de la deslocalización de las empresas. Bueno, por mi parte es todo. Quisiera agradecerles a todos, sobre todo por tomar mucho tiempo y muchísimas gracias. Compañeros, se va a abrir bueno, no va a ser una ronda, únicamente va a ser una pregunta, por favor, si alguien tiene alguna inquietud de lo que les acaba de presentar el profesor, pues se pueden manifestar, que levanten la mano, por favor.
Bueno, entonces, parece que nadie. Y vamos a despedir con un fuerte